Está cerrada. Ya no debería estar muy lejos, aunque no veo nada que se parezca a un asentamiento. Parece que es por ahí. Vamos allá. Sí, mejor no nos acercamos mucho esta vez. Este sitio se cae a pedazos. Cazarrecompensas. Los vástagos de Haxion nos han encontrado. No me atraparás. ¡Seguro que duele! ¿Estás divirtiendo? ¡Te he dado! ¡Un arañazo! ¡Coge!
¡Bien hecho! Me llamo Cage Banda. Este... tragabarros encontró tu rastro fuera del puesto avanzado. Cal, parece que nos has estado observando. Oh, todos os hemos estado observando. No todo el mundo se presenta acabando con uno de los chicos de Ravis. Que, por cierto, muy buena esa. Me encantan las entradas a lo grande. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? Oh, ¿qué quiero? Cal, lo que quiero es recompensarte por todos los que te has cargado. No eres el único que ha venido a Cobo buscando paz y tranquilidad. Quítales esto a los cazarrecompensas. Te los intercambiaré por algo bonito. ¿Este era de los vástagos de Haxion? Seguro que vienen más de camino. ¡Exacto! Por suerte para ti, tengo ojos y oídos por todas partes. Pásate por el mesón y te ayudaré a pillar por sorpresa a esos cazadores. Vale. Me lo pensaré. Todo el mundo tiene cohetes menos yo. No está mal esto. Vamos, colega. A ver si averiguamos qué hacía Dagan aquí. No has querido echarme un cable antes, ¿eh? ¿Gratis? Va a ser que no. ¡Qué bien te mueves! Gracias. Serías un buen cazarrecompensas. ¿Sigues aquí? ¿Qué buscas? A ti te lo voy a decir, cazarrecompensas. He dicho cazarrecompensas retirada, pero como quieras, yo tampoco te lo diría. Siente el planeta y todas sus conexiones. Y luego ábrete. Creo que... ¡ya está! ¡Lo he sentido! Así es. Muy bien, Padawan. ¿Funciona esta chatarra? Me dan ganas de hacer pedazos este cacharro.
Este debe de ser el lugar del que hablaba Córdoba. No somos los únicos que andan buscando algo. ¿Crees que es Dagan? Un acoplador. La fuente de energía debe de estar cerca. Te doy la bienvenida, Jedi. ¿Esa es Santari Kree? Muy bien. De uno.
respiraderos. Están cubiertos de materia de cubo. ¿Se te ocurre cómo podemos quitarla? Aprenderás a dominar la materia de Kobo para prepararte de cara al viaje al abismo. Pero si lo consigues, tu conexión con la fuerza será aún más fuerte. Lo entiendo, maestro. ¿Puedo retirarme ahora? ¿Tienes que irte? Muy bien, pero vuelve luego. Gracias, eso haré. Deja que tu conexión con la fuerza te guía hacia nuestro objetivo compartido. Tánalor. Saltar y Kree preparaba a los Jedi para que cruzaran por el abismo. Thank you.
¿Crees que podemos usar la corriente para cruzar? Quien busca preguntas, encuentra respuestas. Para compartir y aprender. Y este planeta tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué aprendiste tú, Santari? No imagino qué secretos puede ocultar este lugar. Materia de Kobo. Se ha extendido. Vale, vamos a probar. Creemos que la materia de Kobo se origina en el abismo. Esta extraña sustancia es enigmática, pero no supera nuestra capacidad de estudio y manipulación. Como todas las cosas, una vez comprendida, puede canalizarse y controlarse.
estaban estudiando la materia de Kobo y el abismo. ¿Fue así como Dagan llegó a Tánalos? Buena estrategia, colega. Vamos a llevarle este disco de datos a Z. Vamos a llevarle este disco de datos a Z. Trabajando juntas, la República y la Orden Jedi pueden comprender los misterios de la galaxia y dominarlos por el bien común. La fuerza guía nuestro camino. Me recuerda tanto a la Orden. Todo lo que Kree construyó, destruido por una catástrofe que jamás hubiera previsto. A veces da la sensación de que la historia se repite sin más. Oí a la maestra Kree hablar de sus sueños para el abismo. Es impropio chismorrear y escuchar a escondidas. Sí, maestro. Mis disculpas. Otro limpio. Ahora deberíamos de poder usar la corriente para llegar al otro lado.
Ahí está nuestro renegado. ¡Apágate! ¡No! ¡Aún no! ¡Menudo espectáculo! ¡Una espada láser! ¡No me dejaré vencer! ¡En el aire! ¡Escoria! Empieza a preocupar este proyecto. No nos corresponde cuestionarlo. Hasta los Padawans han notado que algo no va bien. Bienvenida, Jedi. Los enemigos de la paz amenazan la frontera galáctica y nuestra república. Cuando crucemos el abismo, Tanalor será un bastión crucial para repeler dicha amenaza. Un faro de esperanza y justicia en el borde externo. Para ella, Tanalor era más que una simple misión. Era la esperanza de un futuro mejor. Tardado tanto. Vine tan pronto como pude. Mi maestro es insistente. Bueno, pues aquí no tienes que preocuparte por eso. Thank you.
Ya podemos llegar a la parte de arriba. Vamos a parar. En marcha. Aquí estás. Mira por dónde vas, rapaz. El temible pez rey es famoso por paralizar a su presa con un destello cegador. Pero supongo que tendrás un plan, ¿no? Cal, mi querido patán. A veces me olvido de que aún estás a medio cocer. Pero el pez rey ha atraído a pescadores menos amables. Una vez conocí a una noble que decidió tener uno de mascota. Thank you.
Esto podría ir bien para el jardín. ¡Ajá! ¡Ya está a salvo! ¡Ah! Pero la noble no tuvo tanta suerte. Se llevó el pez a una gala. Y el invitado de honor, un senador, perdió la vista mirando dentro del tanque. Lo cegó la codicia, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! Pues sí, sí. Ya, vale. Así que quieres que te cuente mi paso por el Rezón, junto a la tripulación del temible capitán Wan Yek Wet. Cuéntame. Mi estancia comenzó por todo lo alto. En cuanto el Rezón llegó a la órbita, saltaron todas las alarmas. Una nave insignia llena de tipos respetables surgió de entre las estrellas y nos abordó. ¿A qué viene todo esto? Gruñó nuestro capitán. Solo somos pescadores honrados. Vuestros códigos de transporte dicen lo contrario, respondieron. Tripuláis una nave robada. ¡Ah, nos habéis pillado!, dijo el capitán. Subid a bordo y os devolveré lo robado. Pero en cuanto los pobres marineros pisaron la cubierta del Rezón, ¡bum!, el arpón del capitán los ensartó como el que espeta una sardina. Eso no puedes hacerlo con una caña y un sedal, ¿a que no?, me dijo el capitán con su mueca burlona. Lamento decir que aquel día aciago cogí el arpón. Durante años no devolví un solo pez al mar una vez pescado. Hasta que un día... Bueno, ya está bien de lloriqueos. Seguiré con mi historia en otro momento, rapaz.
Vamos a mirar dentro. Nada de ello merece la pena. ¿Qué espera Dagan que encuentre yo? Paremos aquí. Venga, colega.